Okay, hello everybody. Be welcome. Thank you for coming and thank you for joining to your English class for today. Well, we are on Christmas. Well, Christmas time. And this is the Christmas week for 2023. Well, at first we have to read the versicle because it's part of the values that we have to learn from God. In this time, we are going to continue looking for Matthew 6:14. And the Lord said to us, "For if you forgive other people when they sin against you, your heavenly Father will also forgive you." One more time. "For if you forgive other people when they sin against you, your heavenly Father will also forgive you." This is the New International Version, and the value for this week was "If you forgive." For to forgive people is very important in this time. We have to make the peace with everybody that maybe will have a trouble, or maybe something is wrong. If you have, for example, a trouble with your brother, your sister, your father, your mother, or whatever person, you have to go with them and say, "Please forgive me if I do something wrong. I don't want to do that, but forgive me and let's make the peace. Let's get a nice relationship between us." Well, that is going to be the wish for everybody in this special time that is Christmas. Well, vamos a comenzar. Bien, el versículo en cuestión, ¿verdad? If you forgive, nos viene muy de la mano con la época navideña. Debe ser un motivo, ¿verdad?, por el cual acercarnos quizás a esa persona que tenemos tiempo de no hablarle, aquella persona de que quizás por azares del destino nos hemos distanciado un poco. Y pues disculparnos, pedirle perdón porque quizás no hemos estado en contacto frecuente con ella. Así que sería una forma de poner en práctica no solo el buen espíritu, digamos, de la Navidad, sino también lo que Jesús nos dijo en este pasaje, ¿verdad? Perdonar al resto de hombres las ofensas. If you forgive other people. Bueno, vamos a dejar aquí esta parte. Les agradezco a los que han puesto sus fotitos de perfiles, ¿verdad? Ya vamos a ir a esa segunda parte que lo vamos a hacer en el otro bloque, donde vamos a practicar un poquito de inglés, ¿verdad? Y les voy a pedir, porfa, que enciendan sus camaritas, aquellos que lo puedan hacer, y si han ambientado el lugar o si tienen un atuendo navideño, mucho que mejor, ¿verdad? Para la primera parte, vamos a hacer un par de ejercicios, ¿verdad? Entonces, vamos a ver acá, vamos a trabajar con unas hojas de ejercicios de esta página. Son con vídeos, así que en este primer bloque vamos a ver los vídeos y me van a ayudar. You are going to help. Me van a ayudar a ir contestando unas questions que aparecen por acá. Entonces, vamos a ver el primer vídeo que tiene que ver about the Grinch. Tiene que ver con el personaje del Grinch, del cual ya vamos a hablar un poco. Pero primero vamos a poner el vídeo. Me van a disculpar unos minutitos, pero he observado que cuando tengo mi video activo y pongo otro video de estas plataformas, se me pone como muy lento, ¿verdad? El equipo. Así que me voy a ir un ratito del video, ¿verdad? Para mientras lo vemos y luego retornamos. Ok, let's go into play. Vamos a darle play y estemos atentos a lo que pasa ahí con el personaje del Grinch. Jingle bells, Christmas smells. Oh, thanks, mister. Hey! You're a mean one, mister. Really such an awful day. Hey, huh? Merry Christmas! Oh, happy holidays, Sue. The season's greetings, folks. And Merry Christmas! God rest ye merry, gentlemen, let nothing you dismay. Remember Christ our Savior was born on Christmas Day. To save our soul from Satan's power when we were gone astray. Oh, tidings of comfort and joy, oh, tidings of comfort and joy. Ah.
Hello. Happy holidays. I need it for my Christmas stuffing. No. Well, that's not very nice. Oh, sugar plum. Okay, that's all. Well, we are going to answer some questions. You're going to help me. But at first, we have to make a definition for this name, The Grinch. Bueno, es un personaje, ¿verdad?, que se ha vuelto popular en nuestra cultura, quizás no muy conocido, pero en los últimos años, pues sí, ¿verdad? Lo aplicamos incluso como un adjetivo y le decimos, es que vos sos un Grinch, ¿verdad? A veces bien grincho, incluso es, se escucha decir a veces en español. Para referirse, pues, a todas esas personas que por algún motivo este tiempo de Christmas no les gusta, ¿verdad? O no lo miran como algo esencial y hasta se ven como amargados cuando los demás celebran estas fiestas. El creador del personaje del Grinch es un señor, ¿verdad?, que tenía por seudónimo Dr. Seuss. Él tiene muchos personajes caricaturescos, tipo historietas, ¿verdad? Para niños, eran cuentos realmente que él hacía, pero los solía ilustrar, sabía hacer ilustraciones y casi todas sus ilustraciones son muy parecidas. En Netflix se puede encontrar ahorita varias de las caricaturas que han hecho basadas en los cuentos del Dr. Seuss. Nickelodeon también tuvo algunos episodios con títeres de cuentos de él. Pero uno de los personajes más emblemáticos que creó fue el Grinch, o The Grinch. Realmente, Grinch no es una palabra que existiese en la etimología estadounidense, ni tampoco en general en la lengua inglesa. Él la define con otros términos, ¿verdad? Él utiliza el término harsh como refiriéndose a un harshing noise o un gritty noise. Son los términos que él solía utilizar. Harsh es algo así. Es como que les diga, es como harsh. Voy a hacer un poquito más grande la letra para que la vean mejor. Harsh and gritty noise. Esa es la descripción que el autor dio cuando le preguntaron, bueno, ¿y qué significa el nombre Grinch? Porque le preguntaron después de un tiempo. Él la definió con esta frase. Is a harsh, grating noise. Así la definió. El Grinch is a harsh, gritty noise. ¿Qué significa eso de harsh, gritty noise? Bueno, se puede traducir como un ruido áspero y rechinante o chillante. O sea, Grinch significa eso. Es aplicado al personaje, es como una persona áspera. Como cuando nosotros decimos a alguien que parece lija. Se usa mucho el término piel, tener piel de lija para alguien que su piel es áspera. Pues aquí se está refiriendo a un personaje que su forma de ser es así. En otras palabras, Dr. Seuss utilizaba el término Grinch para referirse a una persona quizás poco amable, poco amigable, o ese personaje, digamos, hasta cierto punto amargado en ese punto de vista. Ahora que ya sabemos eso, vamos a ir a contestar algunas preguntas respecto del video que vimos. Si, digamos, no sabemos la respuesta, pues vamos a regresar al video y vamos a irlo viendo despacio. Bien, la primera parte es yes or no. Bien, dice la number one. Is Grinch good to that child? ¿Qué piensa? No. Definitivamente no. ¿Eh? Lo vimos ahí al principio. Voy a quitarle ahorita quizás el audio aquí al,
Ah, bueno, vamos a ponerlo de regreso. Pero vimos al principio que aparece ahí y que en vez de ayudar a un chico, lo termina, le termina arruinando, ¿verdad? El chico lo que es su muñeco de nieve, su snowman. Instala Carrots y en vez de ayudar, y el niño todavía le dice thanks, ¿verdad? Y él viene de grosero y no le ayuda. Bien, veamos la number two. Dice, ¿Does Grinch like the man in that red sweater? ¿Qué piensan ustedes? ¿Yes or no? Vamos a ver quizás un pedacito más del video. Ahí tenemos que fijarnos cuando salga un man You're a en red mean one, sweater. mister. Really such an awful day. Hey, Merry Christmas! Happy holidays, Sue. The season's greetings, folks. And Merry Christmas! Ok, vean, el señor a todo el mundo diciéndole Merry Christmas, ¿verdad? Happy, happy season. Que tengan una feliz Navidad, una feliz estación navideña. Pero bien, ¿qué hace el Grinch? Bueno, diríamos, ¿Does Grinch like the man? No. No, ¿verdad? No. Definitivamente no le agrada, ¿verdad? No le agrada al No. Grinch. Y nadie que le guste la Navidad al Grinch le va a agradar. Por eso es que nosotros hemos tomado eso, ¿verdad? Que vemos a esas personas y les decimos, vos sos el Grinch, ¿verdad? O sos bien Grincho o Grincha. Ya hemos dicho que el término, la palabra, no tiene un significado en sí traducible al español, o que más bien ni siquiera en el inglés significa algo propiamente. Es un invento de Dr. Seuss. Ahora, veamos ahora la siguiente. Miren. En la siguiente nos dice, ¿Does he like the Christmas Carol? ¿Se recuerdan que habíamos dicho que era un Christmas Carol? Sí, es como un karaoke. Un O como un karaoke. cántico, como un cántico. Es un cántico. Hay una palabra más propia que es ¿Villancico? un villancico, correcto, esa sería. Esos son los Christmas carols, son los villancicos. Entonces, vemos aquí al Grinch y nos damos cuenta, ¿verdad? Que comienzan a cantar Every People y lo comienzan hasta a perseguir, ¿verdad? Porque como que saben que no le gusta la Christmas. He doesn't like Christmas. He hates the Christmas. De hecho, no sé si han visto, porque esa es una versión animada que se hace en YouTube, pero los españoles a este personaje le han puesto un nombre. Las traducciones al castellano, digamos, de las películas tienen esa peculiaridad, ¿verdad? De que, vaya, nosotros el personaje lo conocemos como el Grinch, ¿verdad? Y ese es el nombre que usamos. Pero ocurre que en España le inventaron un nombre en español. Y el nombre en español de este es algo así, miren, es como Odeón, así. Y la traducen, ¿verdad? Odeón se robó la Navidad o se roba la Navidad, algo así le han puesto. Bueno, curioso, curioso. ¿De dónde creen que se les ocurrió a los españoles ponerle Odeón? ¿A qué le suena? El odio. Correcto, ¿verdad? Es un tipo odioso, ¿verdad? Es alguien odioso, entonces de ahí le pusieron el nombre. Pero bueno. Algo tiene que ver con el significado en inglés. Ahora, ¿qué diríamos de los carols? ¿Does he like? ¿Le gustan los Christmas carols al Grinch? No. No, No. definitivamente No. no, man. Bueno, entonces ya llevamos ahí tres cosas que no. Ahora, la siguiente dice, ¿Does he like the pickles? Bueno, eso está más adelante. ¿Se recuerdan? O mejor dicho, ¿qué son los pickles? Pepinos. Pepinillos. Ok, los pepinillos, ¿verdad? Después entra a un supermercado, ¿verdad? Y ahí entra al supermarket y agarra una lata de los pepinillos, ¿verdad? Creo que está por acá. Y vamos a ver que si le gustan o no, ¿verdad? Ok, ¿qué diríamos?
Does he like the pickles? Yes or no? No. 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 No, no. Definitivamente no le gustaron. ¿Ve? Solo era por molestar que los agarró, ¿verdad? Ok. ¿Qué vamos a hacer con ese Grinch? Bueno, vamos al number five. Dice, does he like that woman in the shop? Bueno, después hay una señora, ¿verdad? Como muchas personas que no alcanzamos las cosas que están arriba, ¿verdad? Y necesitamos ayuda de alguien tallest. Y veamos qué hace Grinch, ¿verdad? Con esa madame. What's this? Excuse me, are you getting that? I need it for my Christmas stuffing. No. Well, that's not very nice. Oh, sugar plum. Okay, bien. ¿Qué diríamos de esta última? Does he like the woman? No. 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 Thank you. Well, entonces vemos que el Grinch es un tipo completamente negativo, miren, porque toda nos salió no, 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 and no. Bien, very good. Wow, esa era la first part. Ahora vamos a ir a la second one. Aquí tenemos otro corto de la misma movie, ¿verdad? Del 2018, en donde vamos a observar, ¿verdad? ¿Qué hace el Grinch? Y luego vamos a tener que hacer algún matching entre algunas escenas de esta movie. Okay, let's play it and pay attention for it. This is the loudest snow I've ever heard in my life. You two go around the back. Wait for me to drop the sleigh from the roof, okay? Go team! You smart little dog. What's this? Get ready. Oh, look at that. Mabel is delivering cakes now. I mean, is this the best Christmas or what? This cake, but I think I just saw Santa Claus. Let me get another piece. Okay, well, let's see. We are going to take a look for the matching in this part. But first, we have to pay attention for this expression. Holy moly. Bien, Dr. Seuss, su estilo de escritura era
Como eran, son cuentos, mejor dicho, enfocados en niños, a Dr. Seuss le gustaba usar muchas rimas, en inglés, claro está. Entonces, cuando vamos a leer un cuento de él, incluyendo el Grinch, vamos a encontrar todo como rimado, frases como rimadas. De hecho, si ustedes se dan cuenta o se han visto la película del Grinch de Jim Carrey, en una parte, ¿verdad? Él mismo dice que está hablando rimado. Y es porque los demás así hablan, pero él no, ¿verdad? Porque es el Grinch. Entonces se usa esa expresión Holy Moly, que realmente es literalmente Holy, ya sabemos que significa santo, así como está ahí con doble L y griega. Y Molly es un nombre de mujer. Es como decir Santa Molly, algo así. Es una expresión, ¿verdad? Como por ejemplo, a veces escuchamos nosotros que dicen Santa Cachucha. Es una expresión de ese tipo que nada más sirve para decir que estoy impresionado por algo. En este caso, riman con el nombre Molly porque suena igual que Holly, ¿verdad? Holy Molly. Nada más que rima y por eso utilizado, no por algo especial, simplemente porque rima. Y es la expresión que utiliza el personaje, ¿verdad? Que le vamos a llamar ahorita, porque para poderlo distinguir, le vamos a llamar el Red Sweater Man. Red Sweater Man, el hombre del suéter rojo, ¿verdad? Porque no tiene nombre, digamos, el personaje allí propiamente. Ahora, vamos a hacer un match. Tenemos many pictures. Y tenemos many words. Muchas de esas palabras las hemos visto ya en el vocabulario. Snow, sleigh, reindeer, Christmas tree, lights, star, sweater and kettles. Ya las habíamos visto. Lo que debemos de hacer es un matching entre las palabras y lo que vendrían siendo las pictures o las imágenes de ese corto. La primera ya está, ¿verdad? El reindeer ya está ahí marcado. Ahora, veamos esta segunda que está aquí. ¿Qué será esta imagen? ¿Con cuál la podemos asociar? Adelante, me dicen con qué la asociamos. Con las slides. Con las lights. Ok, vamos a poner aquí que son las lights. Bien, y ahora veamos la siguiente. La siguiente imagen, quizás para que lo tengamos más claro, es el Grinch y lleva unas escaleras, pero quizás nos vamos a referir a este elemento que cuelga del cuello de él. Bufanda. Scarf. Un scarf, una bufanda, correcto, es un scarf o bufanda. Bien, ahora veamos la siguiente. ¿Se recuerdan qué estaban haciendo todas estas personas ahí cuando el Grinch los mira? Coro. Villancicos. Ajá, they are singing carols. Christmas carols. Muy bien. De hecho, hay un cuento muy famoso, el cuento del señor Scrooge, ¿verdad? Y los fantasmas de las Navidades pasadas. De hecho, el nombre no es muy rebuscado, se llama Christmas Carol. O sea, se llama villancico navideño, podríamos decir, o villancico solamente, porque realmente cuando decimos villancico navideño como que somos redundantes, ¿verdad? Pero es porque pues solo se utiliza para la Navidad. Pero en el inglés sí existe ese término, Christmas Carol. Bien, ahora vamos a la siguiente. En la siguiente, digamos que está ahí el Grinch, pero quizás concentrémonos en lo que está alrededor de él. Snow. Ok, sería la snow, la nieve. Muy bien, vamos a ponerle snow. Y en la siguiente, veamos qué podrá ser esto que tiene el Grinch. Un trineo. Slay. Un Slay. sleigh, ¿verdad? Decíamos que esa palabra, la GH, no se pronuncia, ¿verdad? Basta con decir hasta la E, un sleigh. Vaya, ahí aparece el Red Sweater Man, ¿verdad? Ese señor, ¿verdad? ¿Qué sería lo que vemos en él? Suéter. 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 Ok, normalmente a estos que son así como de lana y que tienen a veces figuras, se les llaman los ugly sweater. Ugly sweater. De hecho, el término es Christmas ugly sweater. Christmas ugly sweater. Traducido es como el suéter feo navideño. Por algún motivo,
A la mayoría de personas no les agradan esos suéteres o dicen que son feos por sus diseños o por su forma. Y les tildan ugly sweater. Ugly sweater. De hecho, a veces hacen allá en las fiestas navideñas, tienden a decir, vamos a premiar al suéter más feo, de al ugly sweater. Bien, vamos ahora al último. ¿Cuál nos quedaría para la última imagen Sería entonces? Christmas Christmas tree. Thank you, el Christmas tree. Christmas tree. You don't. Well, entonces ahí tendríamos ya ubicadas cada una de estas. Ahora, vamos a ir a la siguiente parte. En la siguiente parte nos dice, who said this expression? Vamos a ir viendo las, vamos a tener dos opciones. En una está el Grinch y en la otra está el Red Sweater Man. Entonces, vamos a tratar de decir cuál de los dos hizo o dijo algo. La number one nos dice, this is the loudest snow I have ever heard in my life. Fue, creo que el hombre del suéter. Ok, correcto. Nos ubicaríamos en que en una parte de la escena, el Grinch deja caer nieve, ¿verdad? Sobre el pórtico de la casa de él, ¿ve? Y entonces cuando él sale, se sorprende de que la nevada es bastante fuerte. Entonces, a eso se refiere esta parte. Veamos ahora la siguiente. Number two dice. ¿Quién dirá what's going on? Wait, what's going on? El Grinch. El Grinch, ¿verdad? Que es cuando mira que están cantando, ¿verdad? Entonces dice, wait, what's going on? Y pareciera que lo van a hacer reflexionar, ¿verdad? Pareciera que el espíritu navideño de la unidad de ellos le va a hacer detenerse de la maldad que les quiere hacer de quitarle los regalos, ¿verdad? Pero no, ¿verdad? Él prosigue con su plan. Vamos al number three, dice, who talked Mabel to use the doorbell. Bueno, este personaje es la perrita que aparece ahí que anda persiguiendo al Grinch. Se llama Mabel. Entonces nos pregunta: ¿Who talked Mabel to use the doorbell? Red Sweater El Red Man. Sweater. Porque nos dicen: ¿Quién le enseñó a la perrita a tocar el timbre de la puerta? El Red Sweater Red Reds. Sweater Man. El Red Grinch. Sweater Man. Bueno, dejemos ese entonces. Bueno. ¿Quién de los dos dijo, I think I just saw Santa Claus? Red Sweater Man. Pues ese señor, ¿verdad? Sin duda. Él dice que cuando ve al Grinch, que va ahí con el trineo, ¿verdad? Y los renos piensan que es Santa Claus. Y no sé si se fijaron, pero ya lo voy a volver a poner. Pero no lo dice como Santa, lo que decíamos ayer, es más estilo estadounidense y convierten la T en una N. Santa Claus, Santa Claus. Bien, veamos la última. Dice, Here it come, get ready. ¿Quién será el que dirá esta frase? El Green. El Grinch. Grinch. Eso es como al principio, ¿verdad? Que les dice, bueno, aquí vamos, y a los que le están ayudando, ¿verdad? Prepárense, ¿verdad? Que se alisten. Vale. Ahí estaríamos. Esta página se las voy a compartir. Tiene muchos ejercicios de este tipo por si ustedes quieren practicar en casa. Hay más ejercicios navideños y de otros temas, ¿verdad? Se llama Live Worksheets. Tiene parte para calificar al final, ¿verdad? Que podemos ver cómo salimos. Pero sí quiero destacar, a veces uno pone las respuestas correctas y se las marca como incorrectas, ¿verdad? A veces algunas cosas sí funcionan, otras no. ¿Verdad? Por ejemplo, si aquí nos regresamos, nos dicen 9 of 10. O sea que hay una que aparentemente no la tuvimos buena. Pero repito, a veces no es que sea que estés 10 de 10 cabal, sino que ocurre que hay alguna respuesta que no está bien como programada en la página, ¿verdad? Así que puede ser que la pongamos bien y que esté mal. Ahora, lo que sí quiero recalcar nuevamente es esta parte. Distinguir entre un cristal rojo y un cristal. ¡Holy moly!
know what's in this cake, but I think I just saw Santa Claus. Let me get another piece. No sé qué le pusieron en el pastel, dice, pero creo que vi a Santa Claus. Santa Claus. No con la T, ¿verdad? Entonces, hoy ya sabemos que eso es algo más típico de los norteamericanos al momento de hablar de ese personaje navideño. Bueno, ya nos quedan pocos minutos, ¿verdad? Y quiero adelantarles. En el siguiente bloque, al cual ya vamos a pasar en unos breves instantes, vamos a trabajar con la canción. Entonces, lo que vamos a cantar es esto. Ayer les ponía un pedacito. No vamos a cantarla toda. Vamos a cantar una parte. We wish you a Merry Christmas. Solo el coro. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Hasta ahí. Solo eso. Entonces, vamos a trabajarlo de manera que cada uno va a irlo cantando. Y no tengan pena, ¿verdad? Yo no soy muy buen cantante, que se diga, ¿verdad? Lejos, estoy muy lejos de entonar bien o de siquiera alcanzar las notas correctas. Pero el propósito es practicar. Entonces, debemos repetir tres veces. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. Y al final decir, and a Happy New Year. Eso es todo. Lo vamos a hacer primero así como individualmente y después lo vamos a hacer como en grupo. Eso lo vamos a hacer en la siguiente hora de clase. Razón por la cual les quiero pedir en la medida de lo posible que puedan tener activas sus cámaras. Si tienen ahí su decoración, si han conseguido, digamos, algún atuendo o algo navideño, en ese momentito lo vamos a mostrar, ¿verdad? El propósito es ver que estamos en esta actividad de la Christmas Week, ¿verdad? Eso lo haríamos, pues, en el siguiente bloque de clase. Otro anuncio que quiero dar ahorita que está en la mayoría, ¿verdad? No es el que en la siguiente hora algunos no puedan entrar, es con respecto a las clases de la siguiente semana. La siguiente semana vamos a tener actividades, ¿verdad? Y es con las que cerramos, digamos, el año. Vamos, como el 24 cayó domingo, lunes es 25, es el asueto, ¿verdad? De la fecha festiva, por lo cual las clases van a ser el martes 26, el miércoles 27 y el jueves 28. Como vamos a quedar con esos días como cortados, ¿verdad? Que solo van a ser tres días, vamos a trabajar con la misma dinámica de esta semana. Es decir, nos vamos a estar conectando en un bloque único a una jornada de dos horas para poder completar, digamos, el tiempo de la semana, ¿verdad? Que correspondería a la siguiente. El viernes 29 no van a haber clases porque, como ya saben algunos, hay proceso de graduación para el día sábado 30 de diciembre. Hay varios compañeros que se estarían graduando ese día, algunos de nivel, otros de diplomado ya a nivel técnico. Entonces, el día viernes no tendríamos clase porque estamos en los últimos preparativos, revisiones y ajustes para recibir a los compañeros que vienen a retirar sus diplomaturas el día sábado 30, ¿verdad? Que es el proceso de graduación, ¿verdad? Así que esos serían unos avisos que quería adelantarles para que los tengamos todos en cuenta. Bien, entonces vamos a finalizar esta parte, este primer bloque hasta aquí, y más o menos en unos 10 minutos yo comparto nuevamente el enlace, se vuelven a conectar y vamos a trabajar en la primera parte hoy vamos a trabajar con carols en esa segunda parte. Entonces, vamos a tratar de cantar todos primero ese pedacito de la canción, después lo vamos a hacer todos juntos, y los que no puedan, ¿verdad? Me avisan, porfa, para irle dando chance a otro compañero, y de preferencia, apóyenos en eso, si pueden encender su cámara, mucho mejor, ¿verdad? Para poder tener como un mejor ambiente y que nos podamos estar bien. Ok, vamos a decir, see you later. See you later. See you later. See you later, teacher. See you later. See you later. Okay. Bye. See you later, teacher. Thank you.